En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué canción está! ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo no nos vamos a ilusionar? Ayer, Cata, pasó algo muy loco después de terminar el partido. ¿Qué pasó? Porque en un momento habían ingresado todo al vestuario y todavía la gente, la hinchada, con Adri, con Juli ahí desde la tribuna, se había quedado y cantaba, y en un momento salió una persona que recibió, pero una de las ovaciones más grandes de la noche. ¡Epa! Y por primera vez se cambió el cántico que de la mano de Leo Messi, sí, toda la vuelta vamos a dar, para cantar que de la mano de Scaloni, toda la vuelta vamos a dar, vení, vení. La primera vez que se cantó eso en la cancha. Pero claro, Leonel Scaloni es la conducción de este equipo, uh-huh, la escaloneta, y qué mejor que no ir, que ir a Pujato. Uy, qué lindo. Directamente, vamos a Pujato. Y ahí la encontramos, y ella está ahí, me imagino cómo está Chichita. Chichita, la maestra, la seño de Leonel Scaloni, y que tiene la amabilidad de atendernos estos minutitos. Hola, Chichita querida. Buen día, qué hermosa introducción. ¿Viste? Bueno, muy linda. Chichita, ¿cuándo lo tuviste de alumno a Leonel? Bueno, eso quería explicarte, porque por ahí hice tantos reportajes, después los chicos, los periodistas, por ahí dicen cualquier cosa. Claro. Eso. Esto va en directo, así que no pasa nada, ¿cierto? Claro. Yo fui maestra en sexto y séptimo grado. Nosotros aquí en Pujato tenemos una escuela pública, sí, que damos primero, segundo y tercero una maestra. Cuarto y quinto grado otra maestra, sí, y sexto y séptimo damos por áreas. Yo di lengua y lectura en sexto y séptimo grado a Leonel y a todos los chicos, uh-huh, que pasaban por sexto y séptimo. 11, y 12 años. Dos maestras daban matemáticas, otras daban ciencias naturales, sociales, etcétera. ¿Y cómo era? Porque claro, dice Juanchi, tenía 11, 12 años entonces, Chichita, ¿no? ¿También? Exacto, esa es la edad. ¿Y cómo se portaba este pequeño escalonetito en aquel momento? Pues no. Pues imagínate, yo soy maestra de 40 y pico de años de profesión, como cualquier otro chico normal, solamente que tenía una prioridad para él, más que el lápiz y el cuaderno, y la pelota, por supuesto. No en un grado tan grande como después, en la secundaria, ya mayor, que ya yo lo fui perdiendo, porque también a un chico hay que incentivarlo para que le guste algo, ¿no es cierto? Le puede gustar, tiene talento, pero si en la casa no lo incentivan, nosotros en la escuela hemos visto a sus padres, especialmente al papá, pero yo digo sus padres porque siempre son dos los que están detrás del chico, de los chicos, el hermano y él, que eran los dos jugadores. Ellos fueron los que los acompañaron a todos los partidos, los que los llevaban a las prácticas. Entonces también, además del gran talento que tiene Leo, porque reconozco y veo que tiene un talento maravilloso para manejar a los chicos, la táctica, que no entiendo nada. Además de todo eso, tuvo la suerte de tener dos papás, sus papás, que lo acompañaron, que lo guiaron siempre, que le hicieron querer amar más todavía a esa pelota que tanto quiso. Te nota, Chichita, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Hola, Facu, querido. ¿Qué tal? Primero un gusto, gracias por atendernos. Aire, no, Santa Fe. Por favor. Y se nota que Leonel Scaloni tiene mucho contacto desde lo emocional, y además
tuvo la suerte de destrabar campeonatos para la Argentina, porque viene de ganar la Copa América, ahora esta final, con un desempeño brutal, impresionante. Decime, Gita, ¿cómo vivís vos los partidos? Que lo ves desde el otro lado, desde las pantallas, alentaste, juntás con tu familia. Contanos vos un poco, ¿cómo vivís vos los partidos de Scaloni, tu alumno, digamos? Mira, no te puedo contar porque casi les digo que me da vergüenza. Tengo 82 años y parece que tuviera 15. Grito como una loca, te juro. Salto, grito. Me pongo cerca de la pantalla y digo, Leo, hace una sonrisa. Leo, saltá. Porque, viste, qué serio que es. No se le escapa una sonrisa, no se le escapa una alegría por temor. Siempre es un chico maravilloso. Ese cambio yo no se lo conocía, te digo, porque era más bien, pero no te voy a decir chicos traviesos, porque malos los chicos no son, ninguno. Yo no he tenido la suerte de no conocer chicos malos, pero él era de la barra de los traviesos. Sí. Entonces verlo ahí hecho un señor humilde, con ese bajo perfil, que no se escapa apenas una sonrisa para festejar. Ay, yo lo volteé y le digo, Leo, ¿no sabes lo que está pasando? ¿No estás viendo lo que está pasando? Pero viste, él cómo es tan serio. Él dice que los jugadores son los que tienen que festejar porque claro, son los que juegan. Viste que no, por ahí mete un gol a alguien y tienen hoy por hoy la tecnología de poner una cámara siguiendo al DT 24 horas del partido. Y claro. Mete los goles y vos ves que lo festeja, pero muy sobrio. Mesurado, ¿no? Muy claro. Mesurado. Sobrio, demasiado sobrio. Chichita, quédate tranquila, porque hace poquito hablábamos con un ex compañero de él cuando jugaron el Sub-20, que él sale campeón. Uh-huh. Estoy hablando de Martín, claro. Pérez Lindo, hombre de tostado. Sí, sí. Y él decía, ustedes lo ven así ahora, pero en ese momento era el Rodrigo de Paul, que es por ahí hoy el del plantel, el más jodón, el más extrovertido de todos. Dice, era nuestro Rodrigo de Paul. Él era el que nos hacía las bromas, los chistes dentro de la concentración. Así que el cambio vino ahora un poquito más de grande. Sí, yo ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. Yo noté el cambio, lo que pude notar, el cambio de Leonel fue justamente Pekerman. A mí me parece que cuando él se fue a la selección de, no me acuerdo, en Sub-20. Sí, en Sub-20, en Malasia. Sub-20. En Malasia, él contaba en rueda de amigos, que a mí me llegó a oídos porque no me lo contó directamente él, pero él siempre decía que había un antes y un después claro. de Pekerman, que los había formado como hombres, como personas, como seres humanos, y después como profesionales. O sea que lo más importante de Pekerman lo había dejado para el final. Claro, tal cual, que era. Entonces, desde ahí este chico hizo un cambio rotundo. O sea, pausado, no tanto como ahora, ¿cierto? Sí. A sus 44 años, pero fue siendo cada vez. Tiene razón, Mauricio seguramente, que es el que le hizo la nota el amigo, tiene razón lo que dice, sí. Era así tremendo, como yo te digo, como era de la barra de los traviesos, me imagino lo que habrá sido en la cancha, ¿no es cierto? En la cancha, y acá no decimos campito porque por suerte no hemos tenido campitos, claro. Como viste, veo a los otros chicos de la selección que habrán tenido una vida parecida a la de Leonel, ¿no es cierto?, a los jugadores. Y algunos han tenido distintos destino, por ejemplo, jugar en campitos. Claro. En cambio, aquí en Pujato no, ha jugado siempre en canchas y bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto no lo ves, Chichita? Muchísimo. Aunque él vuelve Leonel a Pujato. Él vuelve a Pujato, pero él está mucho, mucho, mucho en su casa. Ah, su familia. Hay que salir para verlo, pero no salir tampoco, me equivoco, porque él antes, hace años, solía salir. Ahora puede ir a algún partido de Matienzo, de su cuadro, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero tiene problemas familiares y no los puede atender por su trabajo. Imagínate en qué momento lo encuentran los problemas de enfermedad familiar de sus papitos, a los que quiere tanto, a los que le debe tanto y a los que tanto quiere. Y no lo puede atender por su problema. Aparte, Chichita, me imagino a partir de ahora, Scaloni, ya te digo la verdad, no va a poder
No va a poder pisar ningún lugar. Porque antes podía, bueno, está bien, es futbolista, director técnico. Pero ahora, con todo lo que sucedió en el medio, desde ahora es más masivo, no te digo de la Argentina, en el resto del mundo ya se habla del mundo, de Scaloni. Y decime, seguramente estuviste siguiendo a través de los medios, de la tele, de la radio, los festejos en Argentina. Acá en la ciudad de Santa Fe nos volvimos locos, estuvimos festejando por todos lados, caravana, encuentros y muchos festejos. ¿Cómo festejó Pujato? ¿Qué pasó? Pero nosotros lo hemos visto por televisión. Sí. Pero acá hemos tenido... Lo hemos festejado con el corazón. No lo hemos podido festejar, expresar nuestro júbilo y nuestra alegría, porque hubo un problema muy grande durante el partido. No me acuerdo si el anterior, no, el otro. De Países Bajos tiene que haber sido cuando el de accidente. Sí. Yo creo que él lo dijo por televisión. Claro, sí. Del accidente. Él lo dijo por televisión. Hubo un accidente muy grande con dos chicos de 24 años. Sí. Muy grande, fatal. Y eso nos marcó a todos. Entonces no tenemos ánimo para salir de caravana cuando somos 3.000 personas en Pujato. Somos una familia, todo el mundo disfruta de este jubiloso triunfo de este chico y de todos los chicos de la selección. Claro. Nuestro gusto va por dentro. No podemos disfrutarlo. Sí, no. Sería una linda caricia, ¿no? Para el pueblo, porque él lo repitió inclusive ahora, antes de ayer, antes del partido con Croacia, él dijo lo de Pujato. Yo insisto, dice, quiero mandarle un beso muy grande a toda la gente de Pujato porque no la estamos pasando bien, nos conocemos entre todos y este accidente que hubo, que involucró a dos chicos de 24 años, uno fallecido y otro con está grave. Muy grave, estado crítico. Muy delicado todo, entonces él volvió y se volvió a emocionar, volvió a llorar, está muy arraigado Pujato por más que esté viviendo en Europa, Chichita. Sí, es cierto. Y él cuando viene no sale mucho, pues como te dije, porque como viene muy poquito Pujato, porque no puede, él se queda con sus padres, atiende a sus padres, se queda en su casa. No sale, es muy difícil que salga. Chichita, ¿cómo era como alumno? ¿Le gustaba, le costaba lengua? No. Él es muy inteligente, pero... Pago. De los vaguitos. Claro. Sí. Hacía lo justo y necesario. Pero nunca... Sí, lo justo y necesario, nunca un poquito más. Y no pero se llevó realmente, más. Realmente... No, nunca. No, se jamás, llevó materia, jamás. Nada. No, para tampoco nada, para nada. Era broma. Para la bandera, digamos, para ser claro, quizás. No, muy vagoneta. No es que no le diera, claro, quizás no le diera, pero a él no le interesaba. Claro. A él le interesaban otras cosas. Sí, era bromista, a él le gustaba darse vuelta y hacer un chiste. Lo tenía sentado adelante, yo porque lo conocía de que era tan traviesito, así que me lo tenía adelante y cuando yo escribía o algo, él se daba vuelta y hacía alguna... un mimo o alguna tontería que hacía reír al resto de los chicos. Eran 37 alumnos en un salón. Claro. Muchísimo. Así que lo tenías adelante porque para controlarlo. Claro, justamente, porque viste, uno tiene que buscar la estrategia, la maestra. ¿Y él le encantaba jugar al fútbol? O sea, ¿eso lo manifestaba siempre o cómo lo vivía? Sí. Le gustaba mucho jugar al fútbol. Le gustaba. Yo repito, yo no sé si le gustaba mucho. A él le gustaba jugar al fútbol más que a los demás, por supuesto. Pero yo insisto que a todos los chicos que les gusta ir al fútbol y que invitan a sus padres o dicen, papi, ¿me venís a ver o mami, me venís a ver? A mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Acompañarlos. No todos van a ser futbolistas y no todos van a ser famosos. Pero a los chicos les gusta que lo incentiven, ¿cierto? Que si yo no sé si ustedes me entienden lo que digo. Totalmente. Un chico va a la cancha, va solo y no tiene quien le diga, bien querido, lo que dice, no que le grite, burro, ¿para qué hiciste esto? Porque hay de todo, ¿no es cierto? Hay de las dos clases. Entonces, hay una necesidad de aprender, ¿no? Los papás tienen que entender eso, que los chicos necesitan jugar y divertirse, y ser acompañados. Los chicos necesitan disfrutar del fútbol, jugar y ser acompañados primordialmente. Tienen que estar acompañados. Por eso yo recalco tanto las tareas de sus padres. Lo recalco en todos los... Mira, me han llamado de todos lados
y siempre recalco eso. Y por eso siento en el corazón que no puedan vivir este momento como tendrían que vivirlo, como tendrían que vivirlo, como tendrían que disfrutar, porque este momento es único, único. Lionel es mundial, es una cosa increíble, no se puede creer. Es maravilloso. Y además, Chichita, que nos cuentes esto también desde otro costado, ¿no? El Scaloni humano, el Scaloni de pueblo, sí, de este sí, Pujato, que sí, es una localidad muy productiva también de la provincia de Santa Fe. Exacto. Muy productiva, claro que sí. Y bueno, el Scaloni niño. Claro, también. El Scaloni niño. Claro. Y que sigue siendo un niño porque sigue entendiendo que el fútbol es un juego, ¿no? En la verdad forma. Que sí. Y da las estrategias tan exactas y tan, los veo a los chicos tan felices jugar que me emociono y me hace llorar de la emoción, porque digo que las cosas que le debe decir él, cómo debe hablar, para que haya logrado esa unidad con los chicos. Es maravilloso, maravilloso el cambio que ha hecho este chico. No sé si el cambio o qué, ya te repito, a lo mejor creciendo hubiera sido lo mismo, pero él siempre pone pautas y yo creo, entiendo que entre lo bueno que le fue yendo en los otros clubes que estuvo y después tener la suerte de encontrarse en este lugar, lo hizo crecer mucho. Entonces, por eso a lo mejor no se ríe, yo me pongo al lado de la pantalla y le digo, reíte un poquito, y le digo, reíte. Pero se reía con el hijo, ¿lo viste, Chichita, cuando entró el hijo a la cancha? Sí, ese momentito. Qué lindo. Sí, lo vi reírse en ese momento. Me emocioné porque como el chiquito lloraba, claro. Entonces digo, viste, te sacó una sonrisa. Para que el nene no llorara, me sacó la sonrisa. Chichita, te mandamos un beso gigante y pensá que algo de esas clases de lengua le deben haber quedado porque evidentemente tiene muy buena comunicación con el plantel y ha logrado cosas que por ahí es muy difícil para tantas estrellas poder aglutinarlas y trabajar colectivamente, ¿no? Cuando tenés tantas individualidades perfectas, pero claro, hay que jugar colectivamente. Exacto. Así que exacto. Te mandamos un beso enorme y lo mejor para vos, saludos grandes a todo el pueblo de Pujato. Gracias, chicos. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias. Muy gracias, amables. Chichita, la seño de Lionel Scaloni, la seño de sexto grado y séptimo grado. 11 y 12 años estuvo con Scaloni. El pequeño Lionel Scaloni. Hacemos una pausa. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Ya seguimos aquí en Ahora Vengo. Estás en modo aire.